Bienvenidos. Les diré unas palabras en inglés y luego también en español. As we open this World Media Congress, I would like to join the words of welcome to all who have traveled from far and visit Spain for this very important event here in Zaragoza, the lovely capital of Aragon. I won't indulge in talking about the excellencies of our country and this region and city. You've already heard a lot, and I am sure you will also enjoy part of it throughout these days. It is both a pleasure and an honor for me to inaugurate officially the sessions today. Allow me to say just a few words, but very profoundly, to congratulate Gazeta Wyborcza and to the Gazeta Wyborcza Foundation on receiving the Golden Pen of Freedom, the most prestigious prize worldwide in journalism. This is a well-deserved recognition for their effort and struggle to defend freedom of press in the face of its worst threats and woes: pressure, persecution, propaganda. It's a longer list, as you know. It is also a praise to their constant contribution to uphold democracy throughout their 33-year endeavor and record of independent journalism. So, in the names of Joanna and Piotr, my congratulations to all your colleagues, to all those who work with you and around you. And allow me as well to mention somebody that you know very well, and I have the privilege to know as well: Adam Michnik. But let me say, that we all know well, the most fundamental prerequisite for free press is a broad and democratically guaranteed freedom of speech. Therefore, your tenacious defense of these freedoms are a powerful benchmark and guide for all of us, just as tenacious as its founder, former director and today editor-in-chief, Adam Michnik, who, by the way, will receive next month the 2022 Princess of Asturias Award for Communication and Humanities. Not surprisingly, the jury argues its decisions precisely on his commitment to quality journalism and to the defense of human rights and democratic values. A truly enlightened example of how to respond ethically to authoritarian threats. Please pass on my congratulations to Mr. Michnik, and let him know that I am very much looking forward to seeing him in Oviedo. Desde hace varias décadas, pero de una manera especial en los últimos tiempos, y como bien sabéis y se ha reflejado en esta sesión, los medios de comunicación han vivido una constante adaptación a los tiempos acelerados, a los ritmos de la tecnología, la transformación digital y sus formas de acceso a la información. A esta revolución se han sumado la envergadura y la gravedad de los acontecimientos que han tenido lugar más recientemente en Europa y en todo el mundo, que necesariamente exigen ser tratados con todo rigor y el máximo respeto a la verdad. Después de haber vivido la crisis financiera, el Brexit, una pandemia global, y de constatar con temor el regreso de la guerra a Europa con la agresión a Ucrania, estamos atravesando en general una etapa de aceleración, de vértigo, de polarización e incertidumbre
que impacta claramente sobre la transformación política, económica y social en muchos de nuestros países. Y vaya desde aquí mi reconocimiento a todos los periodistas, reporteros, editores, hombres y mujeres que bajo condiciones muy difíciles, dramáticas de seguridad y de acceso a la información, nos relatan, nos retratan lo que ocurre en Ucrania. Y lo hacen de la mejor manera posible. También muchos lo intentan hacer desde Rusia y de ellos nos acordamos. Y por ello, más que nunca, se necesitan unos medios de comunicación independientes y responsables, centrados en el análisis y que exijan la mayor capacidad crítica por parte de sus profesionales, para servir, en definitiva, a los ciudadanos, para serles útiles y relevantes en la conducción de sus vidas, también para su mejor convivencia en el espacio público y el buen funcionamiento de las instituciones. Este contexto invita, no cabe duda, a una reflexión profunda sobre el ineludible papel que los editores y periodistas desempeñáis en las sociedades en las que trabajáis y la alta responsabilidad que os corresponde ejercer. Por ello, este 73 Congreso de la UNIFRA vuelve a ser un foro necesario, casi acuciante, en el que debatir cuestiones tan relevantes como la situación actual de la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios de comunicación o el necesario esfuerzo por seguir innovando en esa difusión de la información, siempre desde la máxima responsabilidad. Es un honor que Zaragoza, que Aragón, España, acojan este Congreso Mundial de Medios de Comunicación por primera vez y que podamos hacer lo posible, felizmente, de forma presencial, tras esa larga pandemia que todavía no ha dejado de estar presente entre nosotros. En él se dan cita cada año grandes referentes en el ámbito de la gestión de medios de enorme impacto global. Y en esta edición, más de 700 medios, más de 80 países e investigadores de reconocido prestigio. Agradecemos a sus organizadores, a la UNIFRA, la Asociación Mundial, al Grupo ENEO y a Fernando Ayarza, particularmente, presidente de ambos, la elección de Zaragoza para la celebración de este encuentro. No les va a defraudar. Señoras y señores, la libertad de información consagrada en la Constitución Española en su artículo 20 reconoce y protege los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y es una cita. Representa la concreción de un fundamento nuclear en cualquier democracia que se considera plena. España es hoy un buen exponente de esa libertad, pero como en todas las sociedades, exige esfuerzos constantes y permanentes. Las redacciones y medios de comunicación están repletos de profesionales que sitúan su vocación y oficio al servicio de los ciudadanos. Profesionales que creen profundamente en que con su trabajo diario fortalecen las instituciones y la democracia, siempre que lo hagan en libertad. Por eso, las falsedades, la simplificación, la desinformación son algunas de esas herramientas que existen para erosionar ese derecho a la información y que constituyen serias amenazas sobre nuestras sociedades. Los grandes temas que hoy definen la actualidad exigen especialmente una información contrastada y veraz, así como el compromiso deontológico de todos los periodistas y editores implicados en este proceso comunicativo, sea cual sea su soporte. Los periodistas sois el enlace entre los ciudadanos y los hechos, de los más cercanos y también de aquellos que resultan más ajenos. Esa vocación implica, en numerosos casos, asumir riesgos terribles en muchos lugares del mundo.
Todavía hoy hay quien realmente, como se ha recordado tanto hoy, se juega la vida por informar, por fotografiar, por escribir o por respaldar las opiniones que se vierten en vuestros medios. A los periodistas os agradecemos el coraje y el tesón, a vuestros medios y editores que faciliten el espacio para difundir lo que es realmente de interés público y relevante. Durante 2 días pasarán por este foro responsables de los grupos y medios de comunicación más importantes del mundo, diarios, agencias, canales de televisión, plataformas de periodismo digital. Entre todos seguiréis construyendo el relato del momento, un puzzle que compondrá la actualidad fugaz de nuestro presente. También depende de vuestra labor el pozo que quede y que nos pueda ayudar a todos a avanzar con más solidez y con más seguridad. Formáis parte de un sector que debe mantenerse siempre a la vanguardia de la tecnología, pero sin olvidar los valores fundamentales que vertebraron siempre esta profesión: la verdad, el rigor, la independencia y el compromiso con la sociedad. Muchas gracias a todos. Que disfruten de este congreso aquí en Zaragoza, en Aragón, y que vuelvan siempre que sea posible. Seguro que esta tierra les va a dejar una memoria imperecedera. Muchas gracias.